Sobre los trabajos para la detección del planeta X, si sería posible ayudarse de la radiación del fondo de microondas. Eh, bueno, se me ocurren dos cosas aquí que, que comentar. ¿no? Bueno, de, de, la, o sea, de la parte interesante de la pregunta, un poquita cosa. Eh, yo a mí no se me ocurre cómo eh, tengamos en cuenta que el fondo de microondas tiene escalas que son muy grandes en el cielo. O sea, eh, las fluctuaciones cuando vemos el mapa del fondo cósmico de microondas, las fluctuaciones que vemos. No sé qué tamaño pueden tener, pero... ¿grado? Tamaño angular muy grande, sí, sí. El... Tamaño angular es muy grande. Sí. Eh, no, o sea, la, la observación del fondo cósmico de microondas no se hace con suficiente precisión como para poder observar que algo que haya en medio pueda bloquear un, eh, 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 o pueda interferir con nada de esa radiación, ¿no? Eh, ni siquiera estrellas eh, son demasiado pequeñas para tener ningún efecto, ¿no? Solamente los cúmulos de galaxias a gran escala, que sí que entre nosotros y el fondo de microondas, al pasar por grandes masas de cúmulos de galaxias, sí puede tener cierta, cierto efecto, pero no un planeta ni una estrella ni nada tan pequeño. Sí. Creo que he intentado. ¿Puedo, puedo intentar compartir a ver si ¿no? o no lo estoy haciendo? ¿Eh? ¿Estoy compartiendo o no? No, no a estás ver. compartiendo. No compartes, Francis. Sí. eres muy egoísta exactamente es que estoy aquí con unos problemas técnicos de compartir es vivir de, de la máquina que no me deja ah. no me ahora deja ahora sí lo que bueno ah, ahí, vale, en el, el espectro, espectro vale. de multipolos del, del telescopio especial Plan el multipolo máximo que es 2500 corresponde a de grados. Mm. 0,7 grados 0,07 grados es una cosa enorme en el cielo vale mm. medio grado es la luna vale el tamaño de la luna entonces, sí. esto es una cosa... Y, y además fíjate que ahí casi no hay potencia. O sea, para irte donde hay potencia tienes que irte por encima de 0,1 grados o incluso, sí, incluso con, más. Sí, ¿no? los telescopios del, del Polo mm. Sur, SPT, y con el de Atacama, el ATC, se puede llegar a unos 3.500 aquí. ¿eh? Mm. Eh, pero aún así estamos hablando de regiones enormes. Es decir, el CMB es una cosa cosmológica. Entonces, para las cosas que nos rodean, el CMB tiene muy poca eh, utilidad práctica. ¿no? El, para buscar estrellas, analizar estrellas, planetas, buscar cosas, el CMB es absolutamente irrelevante. Es una cosa que se encuentra en infinito, una distancia extremadamente lejana para que nos influya, y, y una cosa extremadamente grande, o sea, una escala muy grande. No, no tienen